Hola a todos y a todas, bienvenido un día más a mi canal de YouTube. Si eres nuevo o nueva por aquí y es la primera vez que estás en este canal, te invito a que le eches un vistazo a todos mis vídeos anteriores para que me conozca un poquito más, sepas quién soy y qué estoy haciendo en este pequeño canal de YouTube. De todos modos, me voy a presentar brevemente para que me conozca a pincelada. Me llamo Aurora, soy una chica española de Andalucía y bueno, me fui a vivir por amor al norte de Marruecos, concretamente a Tetuán. De ahí el nombre de mi canal, de Granada Tetuán. Y bueno, en mis vídeos vais a ver mi día a día, lo que es vlogs, costumbres del país, recetas, tradiciones, consejos para viajar al país y noticias que, bueno, ahora actualmente me gusta mantenerlo informado sobre el tema de entrada y salida hacia Marruecos, ya que desde que empezamos con la pandemia, pues bueno, la normativa va cambiando y me gusta mantenerlo informado. Y bueno, en primer lugar, antes de irme a lo que quiero decir en este vídeo, daros las gracias por todos vuestros mensajes de cariño, tanto en Instagram como en YouTube, en WhatsApp, en demás redes sociales. Ya habéis visto que en mi comunidad he puesto un mensaje de que, bueno, anoche estuve en urgencia aquí en Marruecos, en una clínica privada. Porque, bueno, si vamos a la clínica pública, vamos a dejarlo ahí, que es punto y aparte. Y nada, estuve ayer porque, bueno, llevaba 2 o 3 días con dolores en lo que es en el riñón derecho. Y se me iba para los ovarios, pero lo que es punzada fuerte. Y estaba con antiinflamatorios por mi propia cuenta. Bueno, pues viendo a ver si se me pasaba, bebiendo mucho líquido. Pero la verdad que se me aliviaban un par de horas. Pero el dolor volvía otra vez. Y anoche ya fue el remate. Ya no aguantaba más, era las 9:30. Y dije, mira, a mi marido digo, llévame al hospital porque es que no me aguanto el dolor. No podía ni levantarme del sofá. O sea, es que me levantaba y me retorcía. Y bueno, no quiero contar mucho porque, bueno, quiero hacer un vídeo aparte sobre este tema y hablaros de lo que os quiero realmente decir en este vídeo. Entonces, bueno, estuve en el hospital y nada, estoy esperando a ver qué es lo que me pasa. Y nada, la verdad que lo he pasado un poco mal, estoy todavía mal. He salido y digo, bueno, voy a grabar el vídeo antes de llegar a casa porque ya en casa, bueno, ya te pones el pijama y no voy a salir con mis pintas. Así que nada, daros las gracias simplemente, os iré contestando poquito a poco vuestros mensajes porque la verdad han sido muchísimos. Muchas personas, la verdad, las que se han preocupado por mí, por mi estado de salud y nada, daros las gracias. Porque la verdad que me dais la vida con vuestros mensajes, vuestras palabras de cariño. No sabéis lo que me llega a mí. Un simplemente ánimo Aurora o Aurora como sigue, vale oro. Y nada, la verdad que quiero contaros este vídeo porque ya os dije en el anterior, cuando Marruecos cerró fronteras con Francia, puse en el título, seremos los siguientes. Pues la verdad no estaba equivocada, parece que he vaticinado lo malo, que ha traído las malas vibraciones, como dicen. Y lamentablemente Marruecos cierra fronteras, ya no solo con Francia y como cerró con Alemania anteriormente, sino ya con España y el resto de Europa y el resto del mundo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ha dado un pequeñísimo margen de tiempo para salir del país o bien entrar, si es que hay algún marroquí en el extranjero, que seguramente lo haya. Pues bueno, la normativa ha salido hoy es domingo, son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, perdonadme, habrá salido sobre las 2:30, 3 de la tarde como mucho. Y dice que tiene de tiempo, que van a cerrarla el lunes a partir de las 12 de la noche, o sea, ya sería ya de cara al martes. No hay tiempo, la verdad. No hay tiempo porque, bueno, muchas personas habrán venido a Marruecos ya no solo por turismo o por placer de viajar, ¿no? Sino porque tienen asuntos pendientes o porque tenían alguna cita médica afuera o tenían que visitar a su pareja o a sus padres. En fin, que te complica la situación de la noche a la mañana, que te digan, oye, acabo de cerrar frontera, apáñate como pueda. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que están aquí ahora mismo atrapadas, que yo tengo constancia, que son seguidoras mías y me habían escrito, mira, estamos por aquí, por Marruecos, y de hecho habíamos programado para vernos. Y la verdad que ahora me pongo en su piel y digo, wow. Incluso gente con patologías que necesitan medicación, que bueno, tienen trabajo en España y tienen que irse. Pues bueno, tienen muy poquito tiempo para regresar porque ya sabes que Marruecos es cierro y que se apañe quien se pueda apañar. Entonces, bueno, ha dado de margen esa hora, que son unas 24-48 horas como mucho aproximadamente. La buena suerte o el punto positivo de todo esto es que, bueno, España ahora mismo no te pide PCR para entrar. Si tú tienes tu vacunación completa, entras sin problema, únicamente rellenando un código QR que se rellena a través de una aplicación
o a través de la página web que tiene puesta el Ministerio de Sanidad, perdón, español. Y nada, entregar lo que es el código QR y presentar tu carnet de vacunación. Entonces, bueno, por ese sentido, puedes únicamente comprar los billetes e irte en el primer avión que salga antes de que nos cierren a las 12 de la noche. Pero la verdad, yo no sé qué deciros porque me ha dado un bajón a más que de pensarlo. Por eso últimamente la verdad no me gusta hacer planes ni pensar voy a hacer esto a largo plazo. ¿Por qué no? Desde que no llegó la pandemia la vida no ha cambiado a todos, lamentablemente. Y bueno, yo tenía ganas de que mis padres vinieran ahora a Navidad. Mis padres llevan sin venir a Marruecos pues unos 2 años o así, incluso, no, sí, unos 2 años. Antes de que empezara el COVID ellos venían a verme. Sin Navidad o a lo mejor en Semana Santa. Y ya desde que empezó la pandemia, pues la verdad no han venido. Y yo tenía muchas ganas de que vinieran a verme y pasar un rato, pues aquí, en Marruecos, la verdad. Me apetecía mucho que vinieran ellos. Y ya que lo había convencido, porque mi padre es súper reacio a venir por el tema pandemia y cómo lo están viviendo aquí en Marruecos, ya que los tenía convencidos, pues mira. Lo bueno y lo que pienso es que, bueno, dentro de 15 días, que es cuando nos han dicho que supuestamente volverán otra vez a revisar cómo va todo, espero que después de esos 15 días nos digan que sí van a abrir fronteras y que, bueno, que todo vuelva a la normalidad otra vez. Pero la verdad no quiero pecar de ingenua y yo creo que esto va para largo. Si han dicho de que cierran fronteras, no creo que vaya a ser para 15 días. Yo le he hecho quizá un mes o Allahu Ala, como dicen aquí, Alá sabrá. Alá sabrá qué es lo que nos depara todo esto, porque la verdad es para volverse loco o majareta. No hay otras palabras. Juegan, yo a veces digo que es que juegan con nosotros, porque es que no tiene sentido, ¿no? Te dan una libertad, luego de repente te la quitan, luego de repente cierran fronteras. A ver, supuestamente ya no estamos vacunando, ya un porcentaje bien alto de la población, tanto española como marroquí, y del resto de Europa estamos vacunados, entonces bueno. La verdad que aún sin vivir, porque de un día a otro te cambia la normativa. Primero PCR, luego si no estás vacunado no entra al país, ahora cierre de frontera. ¿Y qué será lo siguiente? Dios mío, ¿no poder respirar? De verdad que no lo sé. La situación, la verdad que es un poco complicada. Y qué deciros, que si tenéis pensado ahora mismo viajar a Marruecos, yo tan positiva que estaba en mi vídeo del Albaicín que os grabé, que os decía venga, venid, pues ahora os digo que no. Que no sacáis billetes, que os esperéis, que cautela, paciencia, esperemos que dentro de 15 días nos digan que sí o que nos digan que sí en la frontera cerrada. Entonces ahora mismo la verdad es que mejor no haces planes. No haces planes y que cada uno en su casa y Dios la de todo. Y ya está. La verdad porque es una tontería arriesgarte a comprar un billete y que dentro de 15 días siga estando la cosa cerrada. Así que nada, deciros que si ahora mismo estáis en Marruecos atrapados, si ahora mismo estáis en Marruecos y tenéis que volver a vuestros países, sacar billete lo más pronto posible porque de verdad la información es 100% fiable. Ya de hecho circula por diferentes redes sociales, por internet, la prensa marroquí, se ha hecho eco de la noticia y creo que ya en España la verdad que saldrá brevemente. Y nada, paciencia y mucha cautela en estas situaciones. Y nada, mi marido va a decir brevemente en árabe la información esta, por si acaso hay alguna persona que me sigue en mi canal que no entienda bien español o alguna persona nueva ha dado con este vídeo, bueno, pues que le haga llegar la información, que es el objetivo de este vídeo, que todas las personas se enteren y sepan qué es lo que está pasando ahora mismo con el tema frontera, Marruecos y el mundo. Así que nada, os dejo con la información. عاجل المملكة المغربية تقرر تعليق جميع رحلات مباشرة المسافرين باتجاه المملكة المغربية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الغد وتدوم هذه المدة 15 يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ver, pues eso ha dicho más o menos, lo que pasa que es súper breve, pues eso, que cierran frontera a partir de mañana a las 12 con todo el mundo y durante 15 días. Así que nada, lo dicho. Daros las gracias nuevamente, que la verdad que os quiero muchísimo, me tenéis muy enganchada. De hecho, muchas me habéis dicho, pues Aurora, cautela, descansa, tómate el tiempo oportuno que consideres, ya vuelve a YouTube, pues la verdad que es que no puedo. Me tenéis enganchada, me encanta subiros contenido, la verdad que me da vida, porque no imagináis lo cambiada que estoy referente pues, a mi vida en general.
YouTube me obliga a hacer cosas que yo a lo mejor quizá antes no me atrevería a hacer, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, hacer cosas nuevas, a pensar un poquito más en mí, dedicarme tiempo a lo que más me gusta, y la verdad que estoy disfrutando un montón con esto, con YouTube, y la verdad me beneficia en muchísimos aspectos, ya no solo el económico, que lo económico prácticamente no da para mucho, pero sí psicológicamente y sí moralmente, recibir miles de mensajes súper, súper bonitos, ya no solo por YouTube, sino por email, Instagram, la verdad que os cojo cariño a todos y a todas, y nada, que aquí me tenéis a vuestra disposición, cualquier duda, cualquier incertidumbre, aquí estoy para lo que haga falta. Y nada, nos vemos inshallah, como siempre digo, en el próximo vídeo con más contenido y mejor inshallah, y espero que pronto daros buenas noticias. Nada, os mando un besito muy fuerte y pedid por mí para que pronto me pueda reponer y estar al 100% como siempre soy yo. Nada, besito. Más salama.